Si se mantiene la restricción, de acuerdo a la última orden publicada el pasado sábado del municipio eh, en el municipio de Leganés, de la Zona Básica de Salud de Leganés Norte, y además se van a prorrogar las medidas de restricción de movilidad una semana más, hasta el 24 de mayo en la zona básica de reyes católicos en san sebastián de los reyes en las zonas básicas de las ciudades y las margaritas del municipio de getafe en las zonas básicas de daroca general fanjul castelló barajas y chopera del municipio de madrid en la zona básica de majadahonda del municipio de majadahonda y en, el, en la zona básica de La Princesa, del municipio de Móstoles. Y, y en este sentido, pues, eh, perderán la vigencia eh, la restricción, de restricción de movilidad eh, en las siguientes zonas básicas de salud. En, las Rozas, en la zona básica de salud de, de Las Rozas, del municipio de Las Rozas, y en dos zonas básicas del municipio de Madrid. En Vicente Muzas, del distrito de Hortaleza y la zona básica de Gandhi del distrito de Ciudad Lineal. De manera que serán 11 las, las zonas básicas de salud que eh, mantendrán sus medidas de restricción de movilidad, lo que supone pues, una restricción eh, que va a afectar a más de 270.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que representa un 4% de la población.